Закрой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бом, кричит ночная птица, он уже пробрался в дом, где никому не спится. Después de la tragedia de aquella adolescente de nombre Amanda, mi vida no siguió normal y cosas muy extrañas comenzaron a suceder en mi casa. El día que murió la joven, cayó una maldición sobre mi muñeca preferida de infancia. Pareciera que algún extraño poder maligno la controlaba, pues cada mañana al despertar, mi muñeca Amanda amanecía asomada a la ventana mirando hacia la calle.
A pesar de que la dejaba en su mecedora de costumbre, un día tomé la decisión de dejarla trancada en una habitación bajo llave. Y extrañas cosas pasaron allí dentro, lo que me llevó a la conclusión de que debía penosamente deshacerme de ella. ¿Y qué voy a hacer yo con esto ahora? ¡Esta maldita! ¡Me tiene loca esta muñeca de diablada! ¡Dios mío! ¡Ay, dónde me deshago de ella! ¡Ayúdame, Dios mío! ¡Ay, ayúdame que le tengo terror! ¡Ay, Dios mío! ¡Hay que sacarla de donde sea, de las casas! ¡Ya no puede estar en una casa! ¡Hay que botarla, Dios mío, por un abismo! ¡Que nadie la vea, que nadie la pueda coger! ¡Para que no vaya a ninguna casa a ser maldecida! No, pero está bonito. No, eso está muy raro. Ay, me gusta, se ve un poco antiguo. ¿Y qué tú vas a hacer con eso, Nelly? Se ve de colección. ¿Cuánto va por ella, muchacha? ¿Y qué precio tiene? Te la puedo llevar en 500 pesos si quieres. Ah, pero ¿y tú vas a dar 500 pesos por esa cosa? Claro que sí. Ay, por esa muñeca sí es rara. Bueno. Otra vez, esta muñeca,
Mi amiga tiene una situación, señora Martínez. Su hija se murió hace una semana. Y ella todas las noches se está soñando su hija entregándole una muñeca. ¿Una muñeca? Qué extraño. Y mi foto de la niña ahí. Uy, está viva, señora. Claro que no, señora. Mi hija tiene una semana que murió. Está viva, le digo. Está en el cuerpo de esa muñeca que usted ve en sus sueños. Su hija tiene sed de venganza y de odio. Escúcheme bien. Su hija está llena de odio y de amargura. Debe de encontrar esa muñeca y eliminarla antes de que sea demasiado. Mara, ¿tú has visto mi muñeca? No, en realidad yo no la he visto. Venga, yo voy a buscarla que tengo que limpiarla. Muñeca horrible. ¿Y dónde la pasé la metiste? Muñeca estúpida, muñeca espantosa, ¿dónde estás? ¡Gracias!
tumba esa vaina, papá, que esa vaina no va. No, pero yo no hay problema. Espérate. Aló. ¿Qué es lo que te estás diciendo? ¿Qué es lo que pasa? Eso no puede ser, no puede ser. Ayer se murió Arturo y hoy se murió Alberto, man. Loco, pero tú estás relajando, mentira. Vamos, tiene que ser por aquella vaina, mano. ¿Qué vaina? ¿De qué tú estás hablando? Oye, algo muy raro está pasando. Yo tengo que averiguar qué es. Porque mi vida está en juego, papá. Ey, ¿qué pasa? Mi vida está en juego, papá. Yo voy a averiguar qué es lo que es. ¿Qué significa esto? Hoy celebramos una noche muy especial. La noche de los espíritus parados. Esos espíritus que no han podido aún desprenderse de este plano terrenal. Los espíritus que aún tienen deudas. Podrán esta noche comunicarse con sus seres queridos. A propósito de todo esto, mi único deseo sería poder conversar con mi abuelo, pero lamentablemente está muerta. Y yo quería conversar con mi mejor amiga que falleció recientemente y pues me hace mucha falta. De inmediato. A través del cuerpo de mi compañero Joan, podrán comunicarse con sus seres queridos. Esos que no se han podido ir, que se llevaron cosas por decirlo. Mi hijo, carajo, yo me encuentro muy bien. Yo te cuido mucho a ti. Tú me haces tanta falta. Sangre. Sangre. Venganza. ¡Venganza! ¿A ti te pasa algo? ¿Te noto como nervioso? La muerte de Álvaro y de Arturo me ha afectado. O sea, yo todavía no duermo bien. Soy sincero. Pero yo voy a estar tranquilo. O sea, eso es algo que va... Seguro que tú estás bien. Esta mujer anda con su hija. Mira, yo creo que yo me estoy volviendo loco. Yo voy al baño, yo vengo ahorita. No te vayas, okay. Vengo ahorita. Tenemos que hablar, señora. Está usted en peligro. Escúchame que entre, sí, señora, a su casa. Pero como le dije, está usted en peligro. Sé que tiene esa muñeca en esta casa. Y esto representa un gran peligro para todos. Ni usted, ni nadie va a hacer que yo abandone a mi hija. Señora, solo usted puede destruir el demonio que tiene este juego macabro.
que mate a mi hija. Eso está muy mal visto ante los ojos de Dios. Y a propósito de Dios, señora, ¿conoce usted la frase de Santo Tomás de Aquino? Pues si no la conoce, escúchela. La eliminación de la bestia es bien vista ante los ojos de Dios si con ella se libera el pueblo. Vámonos de aquí. ¿Pero por qué? No, yo pagué la cuenta. Vámonos, vámonos de aquí. Ven. Vámonos, vámonos. Ven, ven, vámonos. ¿Eh? Rodolfo, ábreme, por favor. ¿Por qué tú me estás cayendo atrás? ¿Eh? ¿Por qué tú me estás cayendo atrás a mí, ¡Responde! ¿Qué está pasando? Es un problema en la puerta. No entiendo, ábreme, por favor. ¡Habla! ¡No te vas a callar! Mi amor, ¿qué haces, Eduardo? Eduardo, ¿qué estás haciendo, mi amor? No me hagas daño, no. Sí, mi amor, no. No, no. Moraima, por favor, escucha a la señora y olvidémonos de todo esto. ¡Santo Dios! Hija. Solo queda una cuenta por saldar. Y eres tú, mi querido padrastro. ¿De qué estás hablando? No solo abusabas de mí, sino que cuando estaba dispuesta a hablar, cuando estaba dispuesta a denunciarte, me mandaste a matar, pero quedó algo vivo en mí. ¡Tú debes de estar muerta! Estamos desesperados. No hemos podido superar la muerte de nuestra hija Lucy. Nuestra hija padecía de problemas mentales y penosamente se quitó la vida. Sí. Y seríamos capaces de cualquier cosa, pagar el dinero que sea. Y a través de usted podemos hablar con ella. Yo creo tener la solución para que su hija regrese con usted. Закрой глаза скорее, в
Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дири-дири-бом, кричит ночная птица. Он уже пробудился.